Hola chicas, acá estoy nuevamente con ustedes y como pueden ver en esta ocasión vengo con un look que es todo rosado y bueno les voy a decir qué es lo que voy a estar utilizando en mis labios. Bueno, voy a empezar por mis mejillas, voy a estar utilizando este rubor de NYX que es Summer Peach, que es un tono entre rosadito, como anaranjadito, muy lindo. Como mi bronceador voy a estar usando mi favorito que es de NYC en tono Sunny. Y pues ya muchas saben más o menos cómo es el color y es este así. En mis labios estoy utilizando este color mate de NYX que es el Summer Breeze. Un tono rosadito muy lindo. Y como un brillito de labios estoy utilizando este que me llegó en la bolsita de My Glam, que es un tono rosadito muy suave, muy lindo también. Bueno, básicamente eso sería todo lo que voy a estar utilizando. Si tú quieres ver cómo yo creé este look, espérate un momento. Tengo una petición de una chica de mucho tiempo atrás y bueno, nunca lo había hecho, pero llegó el momento. Y vamos a empezar aplicando lo que es una base blanca en todo nuestro párpado del ojo. Yo voy a estar utilizando esta de NYX en color blanco. Lo voy a aplicar con esta brochita. Ok, ya que tenemos el tono blanco aplicado como nuestra base, vamos a empezar aplicando un color rosita claro. Este de Glam Eyes Cosmetics es Marilyn Monroe y lo vamos a aplicar en lo que es nuestro lagrimal del ojo con una brochita plana. Luego que hemos aplicado Marilyn Monroe en nuestra primera mitad, vamos a aplicar en la siguiente mitad un color rosado, también más oscurito, y este Hot Pink de Glam Eyes Cosmetics, siempre con una brochita planita. Queda así. Luego vamos a aplicar lo que es otro tono rosado y vamos a utilizar este siempre de Glam Eyes Cosmetics con una brochita, la de 25 de Sigma. Este lo vamos a empezar aplicando en lo que es nuestro cuenca del ojo y lo vamos a empezar aplicando dando movimientos circulares. Vamos a aplicar en la esquina y lo vamos a estar llevando hacia arriba. Ya que hemos aplicado nuestro tono rosadito, vamos a agarrar esta paletita de Urban Decay y yo voy a estar utilizando el tono rosado fuerte que es casi un fucsia y lo voy a aplicar con esta brochita que es de Elf. Vamos a agarrar un poquito. Y lo vamos a aplicar en lo que es nuestra zona B del ojo, llevándolo hacia arriba de nuestra cuenca del ojo. Que ya teniendo así, vamos a aplicar lo que es el color medusa en nuestra zona de luminosidad del ojo, que es abajo de nuestra ceja. El tono luce así, es un tono blanquito con destellitos.
Y lo vamos a estar aplicando con estas brochitas de Sonia Kashuk. Vamos a volver con la brochita E25 de Sigma y lo que vamos a hacer, vamos a difuminar los tonos rosados un poco más. Nos queda básicamente así. Luego vamos a aplicar lo que es nuestro delineador en la parte de arriba. Yo voy a estar utilizando este de L'Oreal. Lo voy a aplicar con la brochita que trae vienen juntos. Muy buena la brocha, realmente me gusta mucho. Luego vamos a aplicar lo que es nuestro delineador negro en la parte de la línea de agua de nuestro ojo. Estoy utilizando este de MAC. Luego que he aplicado el tono negro, voy a aplicar este tono rosado que es de MAC, que es Proces Magenta rosado, y lo voy a aplicar en lo que es acá en la línea de pestaña de mi ojo. Luego que lo tenemos aplicado, vamos a agarrar una brochita pequeña y lo que vamos a hacer, vamos a juntar el tono negro y el rosado y lo vamos a difuminar un poco. Ok, ya teniéndolo así, vamos a pasar a aplicar lo que son nuestras pestañas. Yo voy a estar utilizando la Dramatic de ELF con la pega de dúo. Así, y vamos a empezar y vamos a aplicar lo que es nuestra máscara. Yo voy a utilizar la Foro Ready de Revlon. Y bueno, chicas, ya este sería el look final. Como pueden ver, son unos colores muy lindos y especialmente pues en esta ocasión, pues este mes, como todos saben, que es para apoyar a las personas de cáncer de mama. Entonces es un look muy bonito como para también tomarnos el tiempo y hacerlo en honor a esas personas. Y bueno, espero les haya gustado el video y las veo en el próximo tutorial. Se me cuidan, será hasta la próxima. Bye.